Hoy querría pensar con ustedes una cuestión, creo, de suma actualidad en la cultura latinoamericana. Como nuestra cultura es dependiente, el pensar filosófico es igualmente alienado. La filosofía es un pensar que clarifica a un pueblo su propia situación. Y si las ciencias del espíritu, y en especial la filosofía, son alienadas, nuestro pueblo deja de tener maestros. Es por ello que debemos pensar cuáles son las condiciones que posibilitan un pensar auténtico latinoamericano. Cuando hace algún tiempo, visitando la provincia de Lyon en Francia, nos acercamos a la antigua basílica romana de Vézelay, nos indicaron una cruz de piedra bajo el monte donde, según la tradición, Bernardo de Clairvaux habría predicado las cruzadas. Cuando uno llega en las explotaciones bolivianas del Comimbol hasta los 600 metros de profundidad y descubre hombres, mineros, que con instrumentos primitivos pierden su vida antes de sus 15 años del ejercicio de su profesión a menos de un dólar de salario por día, se encuentra el reverso, siglos después, de un largo proceso que debemos pensar metafísicamente. De esos mismos bolivianos, indios en el siglo XVI, escribía el que sería obispo de La Plata, Domingo de Santo Tomás, en carta del 1 de julio de 1550. Habrá 4 años que, para acabarse de perder esta tierra, se descubrió una boca del infierno, por la cual entra cada año gran cantidad de gente, que la codicia a los españoles sacrifica a su Dios, y es una mina de plata que se llama Potosí. Siglos antes que se inaugurara irreversiblemente la expresión óntico-ontológica del pensar moderno en el ego cogito, en el yo pienso cartesiano, que culminará por la expresión de Nietzsche de la voluntad de poder, el hombre europeo había comenzado una experiencia fáctica, existencial, de la mayor importancia ontológica. La Europa medieval, en el corazón mismo de la cristiandad, cruzó sus fronteras en el primer movimiento dominador, las cruzadas. El impulso que movía a las masas por un ideal cristiano sería, sin embargo, hábilmente utilizado por los prácticos comerciantes de Génova, Venecia, Amalfi, Nápoles. Junto al cruzado partía igualmente el hombre del burgo, desplazado de la iglesia y del ámbito feudal, un tercer hombre, que no pudiendo tener su proyecto ni en la santidad ni en el honor, tuvo que contentarse con un estar en la riqueza. Cuando en el siglo XIV y XV, primero los portugueses en el norte de África, y en el XVI, España en América, Europa logrará nuevamente expresar su voluntad conquistadora, rodeando al mundo árabe que no había podido vencer, se cumple una nueva etapa de esa experiencia fáctica de la que hablamos. El primer ámbito cultural y humano que soporta como momento originario de su comprensión del ser, la presencia de esa voluntad conquistadora, es América Latina, ibérica, cuando prácticamente la conquista de América Latina había terminado en 1620, desde México y el Caribe hasta Perú, el Plata y las costas del Brasil, un pensador europeo comienza su conversión intelectual que lo llevará poco después a escribir el discurso del método, es decir, el manifiesto del hombre moderno reducido a ser un sujeto que piensa. El sujeto que piensa, que interpreta la sustancialidad tradicional como subjetividad, se irá poco a poco llegando por una reducción de la apertura de la trascendencia en el mundo a una mera voluntad de poder que estima valores, los aniquila y los produce nuevamente. Esta ontología del sujeto, expresión temática de la experiencia fáctica del dominio imperial noratlántico, cuya hegemonía diacrónica será la siguiente: Portugal, España, Holanda, Inglaterra, a la que después se sumarán los países continentales, para culminar en el oeste en Estados Unidos y en el este en Rusia. Esta experiencia fáctica del dominio imperial noratlántico sobre sus colonias se concretiza primero como mera voluntad universal de dominio, pero real e históricamente como dialéctica de dominación-dominado.
relación de dependencia de un hermano con respecto a otro, la fraternidad ha dejado lugar al señorío. Si hay voluntad de poder, cuestión no vista por Nietzsche, hay alguien que debe sufrir el poderío. El poderoso, al universalizar su polo dominante, oculta al que sufre su poderío la situación de oprimido y con ello lo torna irreal. La élite europea, nos dice Sartre, se dedicó a fabricar una élite indígena. Se seleccionaron adolescentes, se les marcó en la frente con hierro candente los principios de la cultura occidental, se les introdujo en la boca mordazas sonoras, grandes palabras pastosas que se adherían a los dientes. Tras una breve estancia en la metrópoli, se les regresaba a su país falsificados. Desde su irrealidad alienada y alienante se autointerpreta, ya que el dominador ha introyectado en el dominado su propia interpretación abusivamente universalizada como ciencia. Desde esta su irrealidad alienada y alienante se autointerpreta como naturalmente dominado. Es decir, el europeo, y por ello su filosofía, ha universalizado su posición de dominador, conquistador, metrópolis imperial, y ha logrado, por una pedagogía prácticamente infalible, que las élites ilustradas sean, en la colonia, los subopresores que mantienen a los oprimidos en una cultura del silencio, cultura que no sabe decir su palabra y que solo escucha, por sus élites ilustradas, por sus filósofos europeizados, una palabra que los aliena, los hace otro que sí mismos, les da la imagen de ser dominadores como sus dominadores, estando efectivamente dominados. La conciencia desdoblada es propiamente la conciencia desdichada. América Latina, nuestro mundo cotidiano y no filosófico, del cual surge la filosofía para ser real y no sofística, es una cultura dependiente. Los hilos de nuestra cultura, economía, política, se mueven desde fuera. Siendo oprimidos, el fuera es el que ejerce sobre nosotros su voluntad de dominio. El sujeto de esa voluntad de poder es el noratlántico. Ontológicamente esto significa que nuestro ser está oculto, sutilmente oculto. Lo que ocultaba es justamente el ser un ser oprimido, colonial, ontológicamente dependiente. La tarea filosófica y la pedagógica en América Latina, la que intenta en verdad superar la modernidad del sujeto, deberá proponerse detectar todos los rasgos de ese sujeto dominador noratlántico en nuestro oculto ser latinoamericano dependiente. Esto es tanto más grave y difícil por cuanto la sociedad que proyecta y realiza la transformación tecnológica de la naturaleza, nos dice Marcuse, altera la base de la dominación, reemplazando gradualmente la dependencia personal por la dependencia al orden objetivo de las cosas, las leyes económicas, de los mercados, etc. Desde luego, el orden objetivo de las cosas es en sí mismo resultado de la dominación. Hasta aquí, Marcuse. La misma ciencia, la misma filosofía, se transforman así en medios privilegiados de la dominación. De allí que ahora, la mera repetición académica y no crítica, no crítica al nivel ontológico-político, que descuida la relación hombre a hombre en la dialéctica de la dominación, es una culpable adhesión, con vida, pensar y palabras, a una autodomesticación para que los dominadores usufructúen los beneficios de la opresión. El que indiferente o ingenuamente no considera lo ético-político, dominio, que un grupo cultural ejerce sobre otro, incluyendo este último como diferencia interna a lo mismo en el nivel ontológico, colabora activamente con el dominador. Más cuando enseña la cultura del dominador como la cultura sin más. La pretendida universalidad de la cultura europea viene a ser un solidario compromiso con la voluntad de poder histórica. De pronto, entonces, el sofista, que enseña para ganar su vida, conociendo las artimañas de la retórica, queda señalado, no solo como algo marginal a la cultura, sino como culpable. En América Latina, como ámbito del ejercicio de la existencia humana, más todavía en la tremenda responsabilidad del magisterio, jamás nadie puede lavarse las manos y declararse inocente de nada.
Es en ese sentido que Augusto Salazar Bondi nos dice en su obrita Existe una filosofía en nuestra América que, nuestra filosofía, con sus peculiaridades propias, no ha sido un pensamiento genuino y original, sino inauténtico e imitativo en lo fundamental. Si es así, ¿es posible una filosofía auténtica en nuestro continente subdesarrollado y dependiente, y por ello subdesarrollado y oprimido aún cultural y filosóficamente? Es posible solo con una condición, que desde la autoconciencia de su alienación, opresión, sabiéndose entonces estar sufriendo en la propia frustración, la dialéctica de la dominación, piense desde dicha opresión y vaya pensando desde dentro de la praxis liberadora una filosofía, ella misma también liberadora, es decir, una filosofía que emerge de la praxis histórica y que la piensa desde la existencia personalizada del filósofo, el que habiéndose liberado personal y proféticamente, vive anticipadamente un hombre nuevo. Thank you.